mi canal, tu canal, el canal de todos vosotros. Chicos, me saqué una voz de pito que pa' qué. Oh, el John siempre toqueteándome mis cosas y bueno, y liándome por aquí. Hoy me ha liado una, pero no sabéis cuál. Hace muchos, muchos, muchos años, un antepasado mío, bueno, estuvo en un bosque de excursión con unos amiguetes y bueno, se topó con una bruja. Una bruja un poquito así rarita, ¿eh? Ni mala ni buena, de aquella que no te puedes fiar. Ni mala ni buena, ¿eh? Ya me entendéis. Y bueno, total, que la brujita tenía un poquito de hambre. Y por ahí había un ruachuelo. Y mi antepasado, ¿eh? También se llamaba Juan, mi antepasado. Pues bueno, no te preocupes, señora. Le voy a ayudar aquí, como hay un riachuelo, le voy a ayudar a pescar y unos pececitos y así los come usted y se le quita el hambre. Bueno, total, que se hinchó a pescado la bruja. Pero a cambio, mira, toma muchacho, por tu agradecimiento, ¿eh? Por tu bondad, te voy a regalar una cosita. Te voy a regalar una poción. Pero con esa poción, cuidado, ¿eh? Que a veces todo lo que piensas se puede hacer real, ¿eh? O puedes jugar, puedes gastar bromas, o te puedes encontrar dentro de una película, que total, que la poción va por libre. Toma, un regalo, topa a ti, sí, sí, topa a ti. Y mi antepasado nunca se atrevió a probarla. Y yo la tenía guardadita. Hasta... que mi hermano John la ha encontrado. Ay, la tenía guardada bajo llave. Pero mi hermano John se pensaba que era perfume, que era un ambientador de la casa. Y me ha impregnado toda la casa con ese... con esta pocioncita. Aquí está, aquí la tengo. Mira, qué pequeñita. Me falta la mitad del frasco. Estaba sin usarla. Y el John me ha impregnado toda la casa de esta poción. No sé qué va a pasar, chicos. Pero bueno, total sea por la diversión. Venga, empecemos allá. Vamos a ver. He de vigilar al John. A ver qué está liando. A ver qué me está haciendo. A ver qué va a pasar. Oh, ¡qué nervios, chicos! Empecemos ya. Hola amiguetes, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amiguito John, ¿eh? ¿Cómo estáis todos y todas? Ay, besitos para todos. Ay, vaya vocecita que le he visto a mi hermano. Me he quedado flipado, me he quedado alucinado. Pero vaya vocecita, parecía así. Bueno. Qué hartón de reír, chicos, ha sido demasiado. Bah, pociones y monsergas. ¿Pero qué estamos? ¿No estamos bien o qué? Esto es demasiado, parece que es una locura. Que si la bruja, que si no sé qué, que si el bosque estaban haciéndose un canuto. Bueno, esto ha sido tremendo con la bruja de bruja. Mira, yo no creo en brujas ni creo en nada. A mí no me pasa nada. Y bueno, la poción, mira, se la remanga otra vez. Aquí está, aquí la tengo. Yo pensé que era un ambientadorcillo de esos de la casa. Bueno, yo me he echado por todo el cuerpo y mira, oh, es que
huele bien, huele bien. Yo pensé, huele bien, pues esto que será bajo llave ahí, que mi hermano se le va. Se le va, claro. Es un poco mayor que yo, ¿eh? Por minutos, pero es mayor, ¿eh? Yo soy más jovencillo, soy más chavalín, ¿eh? Pues me echo. Y al John no le pasa nada. Que si brujería, que si eso. A mí no. Al John no. El John no le pasan estas cositas. No, señorecitas. Ni señorecitas. Al John no. 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 ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? No. Al John no. Al John no. Al John no. Más horrible. Pero bueno. Que yo este no sé el John. Corten. Que se acabe esta pesadilla. Cámbiame el traje. Cámbiame el traje, pocioncita. Devuelve al John genuino. Por favor. Ahí está. Gracias, brujilla, pocioncilla. Oh, tú, santa. Gracias. Ahora sí. Este sí. Este sí. Este sí que soy yo. Este sí que soy yo. Este sí. Ay, mi cuerpecito serrano. Te echaba de menos mi trajecito. Mi gorrito, hoy, oh, qué mal rato he pasado, chicos. Pero porque siempre me toca el papel malo a mí, ir para el infierno. Bueno, tampoco estaba tan mal, ¿eh? Qué raro que estaba en el infierno ni me quemaba. Era todo como un sueño. Pero ya, ya, ¿por qué no me toca algo bueno? Ser el bueno de una peli, una cosita así por alguna vez, ¿eh? Ejemplo, no sé, algo, al azar, poción, pero no me hagas más puta, de estas, ¿eh? Al John no, el John no, y ahora voy a bailar un poco el pim pam para despejarme, porque esto me ha dejado un poquito así,
Todavía estoy con ese tipo del bigote en la mente. Qué feo que eras, pobre. Bueno, habían todos los feos. Ahora entiendo. Al infierno estaban todos los feos ahí, chicos. Qué feos eran todos. Un horror. Vamos. Bueno, yo a lo mío, chicos. A lo mío. ¿Qué es esto, amiguetes? Pero qué disfraz, man. La poción esta que no me puedo quitar. Pero este no soy yo. ¡Ah! No me puedo quitar las gafas. No, ¿qué es esto? ¡Qué pesadilla! Si prefería tener la voz de Pito. Pues estar en el infierno como el John, pero. Si parece que lo atere, pero a lo loco. No me puedo quitar. No, chicos, esta a mí no. Qué barbaridad. Bueno, me voy a. Al barbero, me voy a. A donde sea, pero yo me he de quitar esto. Voy a comprarme una motosierra. Chicos. Ahí. Allá voy. Lo máximo, lo máximo. Bueno. No puede ser. No me puedo reír. ¿Sabéis por qué, chicos? ¿Sabéis por qué? Porque a mi hermano Juan solo le puedo gastar bromas yo. No voy a permitir que ninguna poción ni una bruja de 3 a 4 haga pasar por esto a mi hermano. Porque a mi hermano solo lo puedo molestar yo. Solo le puedo gastar bromas yo. No permito a nadie más que le haga daño. Porque a mi hermano lo odio, pero lo quiero. Lo odio, pero lo quiero. Lo odio, pero lo quiero. Voy a ir a rescatarlo a otra dimensión donde haga falta. Aquí está la poción. Hay una manera. Solo hay una posibilidad de rescatarlo. No sé. Vamos allá, chicos. Voy a destruir la poción. La voy a tirar por la ventana. Voy a hacer lo que sea. Pero voy a ir a rescatar a mi hermano. Ahí está. Le di la T en toda la cabeza. Bueno. ¿Te ha hecho daño, Tere? Uy. Está moviendo una pestaña. Total, que nos ha hecho daño. Bueno, yo si acaso voy tirando, voy a rescatar a mi hermano. Voy a acabar con esto. Oy. Me voy de aquí, que se puede liar, ¿eh? Se puede liar. Ahora nos vemos, chicos. Ay, cuando te pille. Ay, el John este. Cuando lo pille, chicos. No me miréis a la cara. Me ha dejado la cara hecha un mapa. No riáis, chicos. Me ha dejado. ¿Cómo me ha dejado mi cara bonita?
mi cara bonita y sedosa. ¿Cómo me la ha dejado? Ay, la que tienen liada en esta casa estos, con sus pociones y sus cosas de brujas. Naquelarre, aquí no lo sé lo que tienen montado, chicos, pero a mí no me gustan estas tonterías que hacen mis primos. ¿Cómo me voy a quitar la cara esta? Ay, 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 que la tele también se pone rabiosa, también. Ay, ay, chicos, yo no puedo más. Mirar cómo, mirar, ay, uy, pero ¿qué es esto? Fantasmas y todo por aquí. Ay, ay, no puedo más, chicos, ay. Sí, chicos, sí. Sí. Menuda tunda que le di a la bruja. Ya se acabó todo. La poción destruida. He conseguido regresar. He rescatado a mi hermano de la otra dimensión, donde quisiera que hayamos ido, porque esto ha sido demasiado ya para mi cuerpo. Ha sido demasiado. Bueno, ha sido todo. El John. El Lenda Merenda. Soy demasiado. Soy demasiado. Bueno, chicos, yo voy a seguir con lo mío, que por hoy ya ha sido demasiado. Uy, uy, uy. ¿Qué hace la tele por ahí, por el suelo? Bueno, ya se despertará. Yo a lo mío. Pim, pam. Nos vemos. Nos vemos. Besito para todos y para todas. Venga, besitos, a cuidarse, nos vemos muy pronto.